¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. El día de hoy les traigo una variante muy interesante de uno de mis mazos favoritos. Debo decir que esta versión está un poco más optimizada para el meta actual. Y sin temor a equivocarme, les puedo garantizar que este es uno de los mejores mazos para superar tu récord de copas en estos últimos días que nos quedan de temporada. Muy importante, chicos, si les gusta el contenido que les traigo diariamente al canal, no olviden apoyarme utilizando el código Shelby en las tiendas de Clash Royale, Brawl Stars y también de Clash of Clans. Ya saben que si utilizan el código Shelby en todas sus compras, estarán apoyando de manera directa el canal y por consiguiente también al enano más mamadísimo. Ahora sí, si les parece bien, pasemos al campo de batalla. Bueno, chicos, aquí tenemos el mazo que les traigo en esta ocasión. Como pueden ver, se compone de cementerio, gigante, príncipe oscuro, ejército de esqueletos. Llevamos también la reina arquera, los esbirros, las flechas y por último la bola de nieve. 3.8 es el coste medio de elixir de esta estrategia y como pueden ver se trata de una combinación que ya hemos visto en repetidas ocasiones en este canal, solamente que quise hacer un par de cambios. De hecho, este mazo me lo encontré en la página de Royal Api y aprovechando que recientemente logré mejorar la reina arquera al nivel 13, me parecía justo y necesario poner a prueba esta combinación únicamente para ver si era un poco más efectiva que la versión original. Ya saben, esa versión en la cual se utiliza mosquetera y mini P.E.K.K.A. Hasta el momento los resultados han sido bastante buenos, principalmente porque hoy en día mucha gente está utilizando mazos con puercos reales, mazos de triple mosquetera y de igual manera también mazos del tipo Spellbait, con lo cual es una muchísimo mejor opción contar con una carta de salpicadura, como es el caso de el Príncipe Oscuro. Por el contrario, la Reina Arquera, ya sabemos, es de vital importancia. El funcionamiento es bastante similar al de una mosquetera, solamente que contamos con ese factor adicional que es su habilidad, que podría tranquilamente carbonizar cualquier obstáculo que le pongas enfrente. Entonces, una carta muy buenarda. Si la tienes a un nivel decente, por lo menos a nivel 12 o 13, yo te recomendaría que la empieces a utilizar, que la incluyas en alguno de tus mazos favoritos y verás lo efectiva y contundente que puede ser. Ahora, vamos a centrarnos en la jugabilidad. Ya les digo yo que no es para nada complicada, solamente que a veces suele ser un poquito difícil cuando te enfrentas a este tipo de mazos, mazos del tipo Beatdown, mazos que llevan tornado, dragón eléctrico, bruja y demás. Ya saben, puede ser también un gigante eléctrico, un golem y demás. Por ello yo les voy a mostrar aquí una guía muy rápida, muy básica, para que puedan reventar este tipo de mazos sin ningún tipo de problema. La cosa está así: lo que tú tienes que hacer es atacar desde la parte de atrás, igual que un mazo del tipo Beatdown, como ya lo mencioné. Gigante desde atrás y una vez vaya llegando al puente puedes asistir con cementerio, y si no puedes asistir únicamente con reina arquera, con príncipe oscuro, con esbirros, y ya de ahí cuando tú veas algún obstáculo defensivo, un ejército de esqueletos, unos murciélagos, unos esbirros, podrías tirar las flechas o bien la bola de nieve, lo que venga mejor. Sin embargo, aquí en este tipo de situaciones yo te recomendaría optar por una postura un poco más defensiva, ya que si te pones muy agresivo de principio te pueden reventar muy fácilmente. ¿Qué es lo que yo hago? Trato de sacar una defensa o por lo menos quitarme de encima un poco de vida de las unidades que vienen por el lateral izquierdo para de esa forma aprovechar y atacar rápidamente por el lateral derecho, ya que tenía más probabilidades de conectar con éxito. Al final sí, paso como cuchillo en mantequilla, le tumbo la torre a mi oponente sin muchos problemas y por el lateral izquierdo me encargo de defender con también muchos problemas, válgase la redundancia, porque mira nada más lo que se me viene: doble dragón eléctrico, curandera, y apenas tengo príncipe oscuro, esbirros y ejército de esqueletos, mismos que el tipo puede carbonizar muy fácilmente con el tornado y el dragón eléctrico. Sin embargo, me ayudó bastante el gastar tanto las flechas como también la bola de nieve de forma defensiva. Me quedo ahí a puntito. Ahora, una pequeña recomendación y un tip que quiero compartirles aquí. Esto ya lo he dicho en repetidas ocasiones en videos anteriores, pero vale la pena recalcarlo. Cuando tú lleves mazo de cementerio, sea cual sea la versión, lo más recomendable es que si ya tumbaste una torre, no plantes el cementerio a la torre de la izquierda, bueno, a la otra torre de las princesas. Tírala directamente a la torre del rey. ¿Por qué? Porque el rango es mayor, van a salir más esqueletos y la probabilidad de que se distraigan muchos es muy poca. Entonces, si se fijan aquí, o sea, vamos a verlo con el ejemplo, ya con la práctica. Se fijan, el rango es mucho mayor, salen un montón de esqueletos. El tipo se complica porque no puede tirar tantas tropas alrededor de la torre. Por el contrario, si tú tiras el cementerio por el lateral izquierdo, el tipo fácilmente puede defender tirando las tropas un poquito más hacia el lateral, ya pegando ahí a la pared, por así decirlo, o sea, al límite de la arena. Espero que me estén entendiendo lo que les estoy diciendo. Yo sé que a veces explico
de más, pero es muy simple. Ataca la torre del rey y listo. No preguntes por qué. Solamente es una recomendación que a mí me ha dado muy buenos resultados. Ahora bien, aquí logramos ganarle a un mazo bastante asqueroso y sumamos 32 copitas. Si les parece bien, vamos a jugar un par de partidas en ladder únicamente para que todos ustedes puedan ver qué tal se comporta este mazo en contra de otro tipo de estrategias. Así que si les parece bien, vamos a darle. Y listo, chicos. Aquí tenemos al primer rival del día. Nos toca en contra de Nene del clan All Stars CR. Perfecto. Pues de momento comenzamos con un príncipe oscuro únicamente para responder a esa princesa. Me preocupa muchísimo este mazo porque todo tiene pinta de ser un lockbait. Ya tiro princesa, caballero, creo que es más que obvio, es más que evidente, pero no esperaba que fuese esta variante. Sinceramente no lo esperaba, así que necesito gastar por acá un ejército de esqueletos. Porque si no el tipo me va a reventar. Ahora, ¿tendré estructura o no tendré estructura? No, pero es que esto es una auténtica locura. Esto es una masacre. Imagínate, ejército de esqueletos. Con barril de esqueletos. Barril de duendes. Princesa. Torre infernal. ¿Qué vamos a hacer aquí? Sinceramente no lo sé. Y seguramente trae cohete. Es casi un hecho. La gente hoy en día no sale sin el pinche cohete. Se los juro que es la carta que más odio en todo el juego. No les miento. Es la carta más odiosa de todo el juego. Pero bueno, vamos a prepararnos, un príncipe oscuro, no vamos a llorar aquí. Vamos a tratar de reventarlo. Bien. Vientos, perfecto. A ver, ahora intenta tirar algo más, bro. Aquí lo reventamos, aquí lo reventamos. No, ya te equivocaste, ya valiste madre. Ya valiste madre, perdón que lo diga así. Perdón por la expresión, chicos, pero aquí valió barriga el vato. Una bolita de nieve perfectamente bien colocada en el momento justo y unas flechas. No puedo jugar cementerio aquí porque como ya lo vieron hace unos instantes, el tipo lo contrarresta de manera muy sencilla. Es que tiene cartas para posicionar detrás de la torre del rey que le pueden ayudar perfectamente bien a eliminar cada esqueleto. Por acá vamos nuevamente con el príncipe oscuro. Vientos. Uf, es que no sé si bajar la reina. Sinceramente no sé qué hacer, o sea... Creo que la puedo bajar aquí, pero no sé si me puede ayudar en algo. Creo que sí, bien. Por lo menos evita el daño que es capaz de hacer este desgraciado. Bien, y creo que me cargo a la princesa. Sí. Bien. Bien, vamos. La tenemos ya en el bolsillo. Ya está. Ya le podemos ir bailando incluso. Qué hermosa es mi reina, chicos. Qué hermosa es mi reina. No me lo puedo creer. Qué bien me salió todo. Qué bien. Qué buen ataque le hicimos. Es que si se fijaron, yo aproveché el momento justo en el cual el tipo gasta la princesa para tirar los esbirros. El tipo estaba muy gastado y era una u otra. O duende lanzadardos o torre infernal. Decide decantarse por la estructura defensiva a pesar de que queda completamente inutilizada a manos del príncipe oscuro y de los esbirros que estaban distrayendo perfectamente bien. El ejército de esqueletos que coloqué detrás, debo decir, no tuvo tanto protagonismo, principalmente porque mis esqueletos son de nivel inferior al de mi oponente. Bueno, eran de nivel inferior al de mi oponente, entonces prácticamente no hicieron nada. La bola de nieve, por el contrario, estuvo bastante bien, al igual que las flechas. Pero bueno, no me voy a enrollar mucho aquí. Primera victoria del día, sumamos 28 copitas. Si les parece bien, vamos a buscar al segundo rival. Y aquí lo tenemos, crack, segundo rival del día. Nos toca en contra de este asiático y comenzamos con... ¿Príncipe oscuro será? Yo creo que un príncipe oscuro. A ver, espérate, vente para acá, chiquita, que acá te arreglo tu asunto. Ahora, hijo de toda tu madre. Bueno, pero... Sacrificaron mago eléctrico así a manos de... Bueno, decisión suya, pero a ver. Igual aquí se viene algo complicado, Espero que no traiga tornado, si no me va a reventar en un 2x3. ¡No! Buen barbarril, Debo admitir que fue un excelente barbarril. La bruja madre. Pensé que era el pecariete normal. Ese lo puedo vencer, pero... Pero
Ya sí, bajo estas circunstancias, lo veo complicado, chicos. Lo veo muy complicado. Creo que me lo cargo antes de que llegue. Sí, efectivamente. Un hit. ¿Qué hace? Flechas porque no tengo nada. Y no quiero gastar el ejército en el... en el mago. Ahora la cuestión aquí es... ¿tendrá veneno? Si lo tiene, estoy muerto. Si de por sí ya con la bruja madre. Ya con la bruja madre me tiene contra las cuerdas, casi casi. Podría atacar aquí, ¿eh? Bien, bien, bien jugado, bro, bien jugado. Me acabas de regalar prácticamente media partida. No, si no es que la partida completa. No, muchísimas gracias, bro, muchísimas gracias. No, 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 este tipo se mamó, chicos, se mamó. ¿Cómo se te ocurre, bro? ¿Cómo se te ocurre? Tienes el matchup, tienes la partida en el bolsillo, me tienes contra las cuerdas y decides tirar el P.E.K.K.A. y la bola de fuego. No, 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 que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer. Ahora por acá, rápido, la reina, bola de nieve y listo. ¡No! ¡Qué bien se lo acabamos de hacer, bro! ¡Qué bien se lo acabamos de hacer! ¡Vámonos! ¡No! ¡Qué cabrón! Chicos, en verdad, este tipo tenía el matchup, por mucho. Por mucho, este tipo tenía que ganar la partida. ¿Qué? O sea... ya ven lo que yo les digo, o sea, muchas veces me dicen, Shelby, es que las cartas al máximo, es que no sé qué, es que esto, es que el otro, es que el emparejamiento. Yo sé que el emparejamiento a veces es una porquería, pero eso no es justificación para que no subas copas. Muchas veces suele pasar esto, te encuentras con rivales que a pesar de que estén maxeados, a pesar de que tengan un mazo muchísimo mejor que el tuyo, se las ingenian de alguna u otra manera para echar a perder todo el enfrentamiento. Se los juro, aquí es el claro ejemplo. Igual no voy a decir mucho, tampoco no voy a criticar. Pero bueno, chicos, nos llevamos dos victorias bastante buenas, partidas que nos sirven perfectamente bien de referencia para que todos ustedes puedan ver el potencial de esta gran combinación. Ya lo saben, gigante, cementerio, al puente. Aquí, si se fijaron, la reina arquera juega un papel muy importante en la defensa en comparación con la otra combinación que va con mini P.E.K.K.A. y mosquetera. Ya se los había comentado de igual manera, pero vale la pena recalcarlo. Me quedo en las 6370 copas. Y aquí les dejo este masito chingón, masito perrón 3.8, gigante cementerio. Ya lo saben, chicos, si les gustó el video, si disfrutaron las partidas, los invito a que me regalen un buen like, se suscriban al canal y asimismo también que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que les traiga nuevo contenido. Yo no tengo nada más que decir, me despido y nos vemos hasta la próxima.